7 con 26. Se conocieron nuevos videos sobre robos en las estaciones del Metropolitano. En alguno de ellos, entre las víctimas, está el propio personal que trabaja ahí. Amanecía en la estación Caquetá. Una joven de bibidí negro y gorra aparece y entra por debajo del molinete. Pero luego se agacha y jala un objeto. Es un chaleco. Tras varios segundos, escoge una caja de color blanco, la revisa y se la lleva. Y se aleja. Es en ese momento que ve algo y se queda sentada. Un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano está durmiendo sentado. Sin embargo, parece estar sonámbulo, ya que no se da cuenta de la presencia de la joven hasta segundos después. Trata de llamar al personal de Serenazgo Policías, pero no la persigue. Ya era demasiado tarde. La información que nos proporcionaron es que dentro de uno de los objetos sustraídos había un celular que era utilizado por el personal de turno. Esta señorita deambula por la misma estación, de madrugada, y se va directo hacia el fondo del paradero, al mismo lugar del anterior video, el armario del personal. Un auto pasa, la joven ya tiene en sus manos el botín. Tras ello se puede distinguir que son dos mochilas las que tiene en la mano. Esta es la taquilla de la estación El Milagro, en San Martín de Porres. De pronto un extraño personaje aparece pegado a la pared, tras llegar sigilosamente a la puerta. Estira su brazo derecho, da un paso, luego otro, y entra. Tras algunos segundos sale nuevamente pegado a la pared y con la mano izquierda metiendo algo en el bolsillo de su chaleco. Muchos creían estar seguros dentro de las estaciones del Metropolitano. Sacaban sus celulares en los paraderos y en los buses. Era uno de los pocos lugares donde te podías sentir seguro. Esa percepción cambió. ¿Te sientes seguro dentro del Metropolitano? No. No me siento seguro. ¿Tú sacabas tu celular antes para chatear? Sí, pero ahora lo que está pasando no... Sí, me sorprendí demasiado porque yo sentía seguridad de adentro pensando que no iban a robar. Pero viendo el video, ya no, nada ya. Es como estar en la calle. Es como estar en... O sea, ¿no hay diferencia ahora? No, ya no hay diferencia. Tras las evidencias fílmicas, un importante despliegue policial se activó en las estaciones más concurridas del consorcio. A los policías los pudimos observar en las estaciones más peligrosas de la ruta. También abordamos los buses de día y en una hora con poca afluencia de pasajeros. Pudimos comprobar que en algunas estaciones no hay presencia de orientadores ni policías. No hay presencia policial, hemos visto tampoco presencia de la ATI. Los ciudadanos deben estar alertas ante el aumento de robos dentro de las estaciones y buses. Escenas impensadas en un lugar que la mayoría creía seguro. Hasta ahora. Nos comunicamos con Daniel Castillo en la estación Naranjal. Adelante, Daniel, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Así es, un lugar que muchos sentían seguros. Nos encontramos, por ejemplo, ahora en la estación Naranjal del Metropolitano y hoy... se está tomando una medida para frenar a la inseguridad ciudadana. Los agentes del grupo Terna están recibiendo unos pases para que puedan ellos entrar y salir y mimetizarse en la zona para poder combatir a la delincuencia. Estamos con la señora María Jara, presidente de la ATU, y con el general Angulo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Esto qué le va a permitir a los agentes? Bueno, estas 70 tarjetas van a permitir que nuestra Policía Nacional, que el grupo Terna, puedan pasar de manera inadvertida y sin levantar sospecha. Lo que queremos es que este espacio, que ha sido violentado por gente delincuente, se retire y permita que nuestros usuarios estén tranquilos. Para que las personas puedan entender un poco mejor, ya, los agentes pueden ingresar, no general Angulo, pueden ingresar uniformados, no se les cobra, pero con esta tarjeta la diferencia va a ser de que ellos van a poder ingresar como cualquier otro pasajero a cualquier vagón, a cualquier estación, haciéndolo una y otra vez. Así es, esto permite que el agente policial encubierto, el agente policial Terna pueda hacer, pueda accesar directamente sin identificarse a una estación. Va a contribuir obviamente a que su presencia sea inadvertida y con ello maximizar obviamente las respuestas positivas frente a escenarios violentos que han sido advertidos a través de las cámaras de televisión. Señora Jara, bueno, el día de ayer la Contraloría ha advertido falta de mantenimiento y señalética para distanciamiento social en estaciones y terminales del Metropolitano. ¿Qué es lo que se va a hacer frente a este cuestionamiento? Sí,
Cuando la Autoridad de Transporte Urbano recibió el Metropolitano, lo hizo en condiciones de falta de mantenimiento severa de varias de sus instalaciones. Pero nosotros invitamos a la Contraloría para que nos acompañe en este proceso y entiendo que la visita es correspondiente a estas actividades, aunque de manera reciente. El objetivo era precisamente constatar cuál es la situación en la que se recibió. A pesar de la falta de recursos económicos que la ATU ha enfrentado, nosotros hemos tratado de sostener de alguna manera la película de lo que recibimos para que por lo menos el servicio no pare en una situación de pandemia. Ahora, en agosto, veintitantos de agosto, gracias a este gobierno, es que hemos logrado tener presupuesto para operar. Y dentro de ese presupuesto, ahora sí vamos a poder generar las adquisiciones para suplir muchas de las deficiencias que ha constatado la Contraloría. Nosotros le agradecemos la visita y en los siguientes días y en el portal web va a estar todas las contrataciones y las convocatorias que estamos realizando para cumplir. Pero nosotros no solamente estamos en esa lógica, porque por ejemplo, nosotros hemos descentralizado ya más de 1,000 puntos de carga y recarga de tarjetas, de tal manera que si bien es cierto, no hay una señalización, estas mejoras permiten atender de manera, digamos, con más calidad a nuestros usuarios y resguardarlos. Muy bien, compañeros, están acá la presidenta de la ATU y el general Angulo, no sé si tienen alguna consulta. Sí, bueno, que nos den mayor detalle, Daniel, sobre la presencia de los Terna. ¿Cuántos van a ser? ¿En cuántas estaciones? Que nos dé un poco esa información, por favor. Bueno, no le puedo revelar exactamente el turno porque ya eso depende de una operación de la propia Policía Nacional. Pero lo que sí le digo es que van a tener 70 tarjetas para que pasen inadvertidos en cualquier parte del sistema. Correcto. Muy bien. Sí, lo que quería anunciarles es que el trabajo de ATU es generar un espacio seguro en seguridad ciudadana con nuestra policía, pero también nos sumamos a la estrategia de vacunación y por lo tanto a partir del miércoles nosotros empezamos con un punto fijo de vacunación aquí en la estación Naranjal. Así es que decirle a toda la población que es muy fácil, no solamente van a estar seguros, van a poder vacunarse de manera rápida e inmediata aquí en su Metropolitano. Acá en la estación Naranjal. Empezamos con la estación Naranjal. Para las personas del grupo etario asignado en el momento. Efectivamente. Recordemos que son dos puestas. Mucha gente ha tomado una y lo va posponiendo. Llegan al servicio y inmediatamente utilizan la vacunación. El miércoles estamos acá de todas maneras. Muy bien. Muy bien, estaremos ahí entonces. Gracias, Daniel, también por la transmisión.